Le damos la más cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Nuestro Planeta Creando Conciencia. Hoy vamos a hablar de mapas y vamos a hablar de la generación de mapas geomorfológico. Y para hablar de este interesante tema, contamos con la presencia del maestro Sergio Salinas. Él es licenciado en geografía y maestro en ciencias de la tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte las clases de geomorfología para la licenciatura en geografía y también la licenciatura de geografía aplicada en ciencias de la tierra y también en la Facultad de Ingeniería. Tiene múltiples publicaciones en revistas internacionales. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias. También contamos con la presencia de la doctora Carolina Ramírez Núñez, licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el grado de maestría en Ciencias y doctorado en Ciencias de la Tierra por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Geografía de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Ha sido catedrática en CONACYT y consultora para diversos proyectos de índole ambiental, simulación de inundaciones, incendios, dispersión hídrica de contaminantes y crecimiento urbano. Sus líneas de investigación corresponden al tratamiento de imágenes digitales, así como la aplicación del sensor LIDAR y de modelos digitales de elevación para el análisis del terreno. Es profesora asociada C de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, donde imparte asignaturas en el área. Bienvenida. Como les comenté al inicio, vamos a trabajar el tema de la generación de mapas geomorfológicos. Y en ese sentido, vámonos directo y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal de generar mapas geomorfológicos a partir de modelos digitales de terreno? ¿Quién nos responde? Bueno, para eso, por ejemplo, yo uso muchas analogías. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerme un espagueti, pues yo llego a mi casa, colecto pasta, tomate, sal, etc. Y entonces me hago el espagueti. Pero ¿qué pasa si llego a mi casa y no hay espagueti? Entonces no lo puedo hacer. Entonces, si yo quiero usar el territorio, yo también tengo que saber qué es lo que hay en el territorio. Entonces, qué tipo de litología, qué tipo de formas, qué tipo de procesos ocurren ahí. Y una manera de que yo pueda hacer ese inventario es haciendo una cartografía geomorfológica, ¿sí? Y el insumo básico para esa cartografía geomorfológica son los modelos digitales de elevación, ¿sí? Entonces, hay de distintas escalas y dependiendo del objetivo, de qué es lo que uno quiera realmente analizar, qué es lo que uno quiere ver. Porque, por ejemplo, podría yo hacer el inventario de las formas, pero después especializar a algún proceso. ¿Cómo es que se concentra la escorrentía? ¿Cómo es que una ladera puede llegar a desprenderse? ¿Sí? Entonces, ahí ya sería con otra resolución. ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos es justamente eso, hacer un inventario de cada uno de los elementos del relieve a partir de los modelos digitales de elevación. Podemos decir que es un documento base, ¿no? A partir de este, es uno de los distintos mapas que utilizamos como base para analizar el territorio, como bien lo dice Sergio. Y entonces, con base en estos documentos, vamos a empezar a ordenar el territorio y evidentemente todas las actividades humanas, ¿no? Muy bien. Y en este sentido, ¿cuáles son las fuentes de datos que utilizan para construir estos modelos digitales del terreno? Sí, primero, bueno, se realizan levantamientos topográficos y a partir de esta información se generan curvas de nivel que corresponde a representación discreta de la superficie terrestre. Estas curvas de nivel nos dicen cuál es el valor altitudinal de este relieve. Uh-huh. Exactamente. Pero bueno, ahora con las nuevas tecnologías tenemos otras posibilidades de adquirir esta información a través de drones, a través de imágenes de satélite de alta resolución. En el caso de las curvas de nivel que mencioné y de los drones, pues se obtiene información discreta. Sin embargo, es necesario transformar esta información y generar una representación continua. Entonces, la representación continua pues nos va a permitir extraer otra información de esa superficie. Y en este sentido, ¿qué tan fidedignas son esta información que recibimos a partir de estos instrumentos? Todo dependerá evidentemente de la técnica que se utilice para extraer la información. Dependerá de la resolución a la cual también se extrae la información.
Entonces, podremos representar la superficie del relieve terrestre pues desde escala de metros, ¿no? O incluso kilómetros, o bien hasta centímetros, milímetros, en las cuales ya podemos detectar en forma detallada procesos exógenos y hacer un monitoreo incluso en tiempo real de toda esta información. Ok. Ahí también hay que señalar algo importante. Un modelo digital de elevación, un modelo digital del terreno, no incluye todo lo que hay encima. Por ejemplo, construcciones, por ejemplo, vegetación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio geomorfológico, no es que no nos interese justamente lo que está encima del relieve, pero la base, como bien comentó la doctora Carolina, el modelo digital es la base del análisis. Entonces, yo necesito remover cada uno de estos elementos para poder interpretar de manera un poco más fiel qué es lo que ocurre con el territorio, con el relieve, ¿sí? Entonces, tenemos también otros mapas, por ejemplo, modelos digitales de superficie, en donde ahí viene ya la vegetación, ya viene ya los edificios, ¿no? Y esos también se usan para entender otro tipo de procesos que ocurren en el relieve, ¿sí? Entonces, en ese marco, un modelo digital de elevación no es otra cosa más que una representación, dependiendo de la resolución del mapa, del terreno, ¿sí? Y esta representación en ocasiones puede llegar a ser un poco de general, porque tenemos que remover las cosas que están ahí, ¿no? Ok, pero en ese sentido, ¿qué tipo de información se puede visualizar en un mapa geomorfológico? Pues muchísima. En realidad hay una gran diversidad de mapas geomorfológicos, ¿no? Como le estaba platicando con la doctora Carolina, podemos tener clasificaciones del relieve y podemos tener también clasificación genética del relieve. También podemos nosotros representar los procesos que ocurren ahí. Entonces, una cosa es un proceso que formó el relieve y otra cosa es el proceso que está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, el ser humano, ¿no? Que está utilizando el relieve. Entonces, una cosa es que un volcán haga erupción, forme un volcán, y otra cosa es que el ser humano llegue y comience a escarbar, comience a colectar material y comience a utilizar ese material para construcción o otros fines. Entonces, tenemos un cambio de la morfología. Tenemos un proceso que lo generó y tenemos un proceso que lo cambió. Entonces, la pregunta de qué cosas podríamos obtener de un mapa, pues dependerá mucho del objetivo del mapa, ¿no? Entonces, regresando a la analogía, yo necesito saber qué es lo que hay en el relieve. Y una vez que yo ya sé, pues ya puedo empezar a diagnosticar para qué lo puedo usar, ¿sí? Y también puedo empezar a diagnosticar qué material puedo extraer, ¿sí? Entonces, es bastante diverso, ¿no? El objetivo que uno puede tener al momento de tener un mapa geomorfológico. ¿La intervención humana modifica esta información? Sí, sí la modifica, porque al ser un mapa del terreno y un mapa geomorfológico, no es algo que uno pueda hacer en un día, ¿sí? Significa que yo puedo colectar la información para obtener el modelo digital de elevación y puedo después dedicarme a interpretar cómo cambia el relieve. Pero si me tardo un año, me tardo 2 años, pues el ser humano ya puede haber hecho uso de ello. Entonces, por eso también es muy importante tener múltiples mapas geomorfológicos del mismo lugar a lo largo del tiempo para poder cuantificar cuánto ha cambiado y poder determinar cuál es la tasa de cambio del relieve. Y ese es uno de los aspectos más importantes en geomorfología, saber cómo cambia el relieve. Y esta información o estos datos, ¿qué periodicidad tienen, ¿no? Es decir, ¿con cuánto tiempo se hace? Porque tú dices, bueno, no se hacen de un momento a otro, llevan un proceso. Pero, por ejemplo, si quiero sacar un mapa en 5 años, ¿tengo que empezar a trabajarlo desde cuándo? ¿Qué cambios voy a encontrar? O si lo quiero sacar dentro de 6 o 7 años, ¿cómo es el proceso? Bueno, es que nuevamente depende del objetivo, ¿no? Uh-huh. Y los mapas geomorfológicos tienen distintas aplicaciones y podemos generar mapas para caracterizar de forma general, decir, esto es un relieve, esto es una ladera, uh-huh, con ciertas características de origen, endógeno, exógeno, modelado, añadir otras propiedades, por ejemplo, la pendiente, si es una pendiente suave, media, muy fuerte, y entonces eso tendrá una aplicación, ¿no? Uh-huh. Digamos que será, como mencionábamos al principio, una cartografía base, uh-huh, para emprender otros estudios de mayor detalle. ¿Qué tanto
la información, ya nos comentaron que la reciben de diferentes medios, ¿no? Ya sea drones y satélites, etcétera, y dependiendo también el objetivo que querramos con esa cartografía. Pero en términos, por ejemplo, si existe un proyecto, ya sea un proyecto del gobierno que desee hacer una mapear un área, una zona, ¿qué implica todo esto? Porque no son solo una persona, es un equipo que tiene que trabajar en todo este proyecto, ¿no? Sí, se incluyen topógrafos, geodetas, ¿no? Cualquier especialista que se dedique a medir. ¿Sí? Geógrafos. Geógrafos, ¿no? Supuesto. También, claro está. Geógrafos y geógrafas, ¿no? Claro está. Claro. Pero el asunto aquí es que, como bien lo señalas, no es un trabajo que haga una sola persona, ¿sí? Sino que es un trabajo que requiere de un conjunto de profesiones para poderlo desarrollar. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial. Vamos a dejar también los datos de nuestros expertos. Si quieren hacerle algún comentario, alguna pregunta, pueden verlo en su correo electrónico o en sus redes, y regresamos en un momento. Muchas gracias. Continuando con este diálogo, me gustaría preguntarles cuáles son los principales métodos para generar mapas geomorfológicos a partir de los modelos digitales de terreno. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, podemos hablar de dos métodos principalmente. Uno es a partir de la fotointerpretación, la cual consiste en el uso de fotografías aéreas y pares estereoscópicos, y el estereoscopio mismo con el cual se puede generar esta visión tridimensional del relieve. Entonces, en este proceso será muy importante que el especialista, el fotointérprete, tenga un conocimiento previo, una formación especializada en términos del análisis del relieve para identificar todas estas formas, distinguir a partir de ciertos criterios de cambio de pendiente, textura, tonos, con los cuales pueda delimitar estas unidades principales del relieve. Y claro que este nivel de análisis estará en relación con la escala misma de las fotografías también, por ejemplo. Y hay otro grupo de métodos que son métodos automatizados o semiautomatizados, en los cuales justamente utilizamos el modelo digital de terreno, que ya lo dijimos, es una representación matemática de la superficie terrestre, y cuando extraemos los atributos primarios, así se le llama, porque se derivan directamente de esta superficie, estos atributos primarios pues son la pendiente, concavidad, convexidad, también podemos obtener ciertos índices, ¿no?, que ya serían atributos secundarios, pero con los atributos primarios empezamos a hacer clasificaciones, ¿sí? A partir de esto se generan estos mapas del relieve. Sí, y en la actualidad ya estas clasificaciones comienzan a utilizar otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial o algoritmos condicionales. Por ejemplo, si uno está cartografiando algo de acuerdo con los elementos primarios, y le dice al software, de acuerdo con estos elementos primarios, todas las formas que cumplen con estas características, clasifícalas de tal manera. Y entonces el software poco a poco lo va a ir como aprendiendo, algo que en la actualidad le llaman machine learning, ¿no? Entonces uno va nutriendo al programa para que le vayamos educando, ¿no? Tal cosa es tal nombre, tal forma, ¿sí? Pero, como bien señaló la doctora Carolina, el conocimiento del cartógrafo o cartógrafa, es decir, la persona que está elaborando el mapa, es muy importante. Tenemos que cumplir con una cierta base de conocimiento. Entonces, nuestro trabajo, y el de muchos colegas, es enseñarle a las personas o a los alumnos esa base de conocimiento. Entonces, esa base de conocimiento, el día de hoy, ya se puede realizar mapas totalmente automatizados, ¿sí? Pero que giran más en un enfoque morfográfico. Por ejemplo, puedo yo pedirle que me haga, con el modelo digital de elevación, que me haga la geometría cóncava, elongada, que tenga tal característica. Entonces, se lo pido automáticamente. Entonces, es un resultado
que tiene algo que en la ciencia se busca mucho, que es la replicabilidad. Es decir, yo lo puedo hacer dando un clic, pero también cualquier persona en otro lugar, en otro país, puede hacerlo y va a tener el mismo resultado. El asunto aquí es el conocimiento que tiene el cartógrafo para poder saber que esa morfografía puede tener procesos variados, ¿no? Puede haber escorrentías, puede haber acumulación, puede haber depositación, etcétera, ¿no? Entonces, bajo ese marco, sí podríamos, como bien señala la compañera, hacer un mapeo con distintas técnicas, ¿sí? Pero siempre el conocimiento del usuario, el conocimiento de la persona que esté haciendo el mapa, siempre va a ser muy útil, ¿no? Muy bien, ya nos han avanzado en cierta forma la importancia, pero me gustaría que pudiéramos dialogar con relación a, en el caso de la generación de mapas geomorfológicos para una planificación y gestión de territorio, ¿cuál es el punto específico? ¿Cuál es esa importancia, valga la redundancia, que nos generan esta información a partir de la generación de los mapas geomorfológicos? Bueno, si me permites, uno como especialista o intérprete del relieve a partir de modelos digitales, pues ha visto muchos procesos y conoce mucho cómo puede cambiar el relieve. Pero lo cierto es que también cualquier persona que conoce su relieve, conoce su entorno, ¿sí? Y las personas que viven en un cierto relieve, pues ya saben qué relieve es susceptible a ciertos procesos, ¿no? Ya saben, por ejemplo, personas que viven cerca de un río, ya saben que el río pues, va a llegar a incrementar cierto nivel. Es decir, no es un conocimiento que solamente tengamos nosotros, ¿sí? Pero sí es importante tener este insumo cartográfico para que entonces se puedan tomar decisiones. Por ejemplo, si tenemos esos mapas geomorfológicos, el gobierno ya puede tomar la decisión de no solamente de reubicar, sino de proponer proyectos que reduzcan o que mitiguen el peligro de cierta localidad, ¿sí? En muchas ocasiones pensamos que reubicar siempre es la opción, la única opción. Pero lo cierto es que no hay ningún relieve en donde no haya ningún cambio. Siempre va a haber cambios de relieve. Eso significa que siempre va a haber algún relieve en donde la población pues, esté susceptible a que haya hundimientos, subsidencias, inundaciones, deslizamientos, etc., ¿no? Entonces, una de las utilidades es primero reconocer cuáles son los alcances, la distribución de esos fenómenos y otro, qué cosas podemos hacer para mitigarlos, ¿no? Pero como señalas en la pregunta, no solamente se enfoca en el peligro, en el simple ordenamiento. O sea, si nosotros queremos tener cultivos, zonas para arar, pues yo lo que tengo que saber es cuál es la llanura de inundación del río, ¿no? Entonces, es también el uso que se le puede dar al relieve, ¿sí? Así es, no solamente en cuestiones de riesgos, sino en las actividades humanas. Es importante definir, por ejemplo, cuáles son las planicies más adecuadas para la agricultura o las laderas, ¿sí? Que tienen en función de ciertas características geométricas, bueno, pues vas a iniciar un viñedo, ¿no? El cultivo de la viña. Entonces, cuando utilizamos un modelo digital de terreno y vemos cuántas horas luz tiene una ladera versus otra, va a ser más redituable que coloques tu viñedo en ciertas condiciones de horas luz y obviamente no en el otro. Puedes perder la cosecha y uh-huh. Eso sería terrible, ¿no? Entonces, cuando conocemos el espacio, lo describes desde la parte morfológica y después consideras también su origen, bueno, pues entonces ahí te ayuda a tomar mejores decisiones uh-huh. En términos de ordenamiento territorial y de planeación, ¿no? Sí, y en el caso particular de ordenamiento territorial, que es algo muy importante, no hay una planeación muy inteligente, o no ha habido, porque pues esos recursos, los mapas siempre han existido, ¿no? E incluso sí. Utilizamos analogía de decir, bueno, trázate un mapa, si quieres llegar a un lugar, lo primero que hacemos es buscar en Google Maps o buscamos la opción de cómo llegar a cierto lugar. Pero en cuestiones territoriales, ancestralmente la gente se ubica en un lugar donde cree que tiene, bueno, las condiciones de agua o las condiciones para poder tener una vida plena, ¿no? Pero no se hace de una forma, o no se ha hecho, a lo mejor ya ha ido cambiando de forma muy pensada, en donde tengamos los servicios, la misma planificación de por donde se establecen las construcciones, las avenidas, etcétera, ¿no? Y me gustaría que habláramos un poco sobre los desafíos o las limitaciones que ustedes como expertos se pueden encontrar al generar este tipo de mapas a partir de modelos digitales de terreno. ¿Qué nos pueden decir?
Sí, bueno, en México se requiere implementar o aumentar la adquisición de esta información, porque pues evidentemente, como ya vimos, el relieve es dinámico, ¿no? Entonces, requerimos actualizar los continuos de elevación mexicano, por ejemplo, si bien el INEGI, que es el órgano encargado de hacer todas estas, bueno, de recopilar toda esta información, ha hecho grandes esfuerzos para que tengamos toda esta cobertura, bueno, pues evidentemente se requiere pues destinar recursos al conocimiento básico de la superficie terrestre. Eso sería uno. Y el otro es que necesitamos incrementar nuestras, bueno, las escalas más bien de análisis de esta información, porque si bien tenemos una cobertura de análisis en la escala 1 a 4 millones, 1 a 1 millón, 250 mil, necesitamos tener información de mayor resolución, justamente pues por todos los cambios que estamos viviendo en relación con estas amenazas y el cambio climático, por ejemplo, como ya lo vimos, el capital natural tiene que estudiarse en detalle para que podamos hacer una mejor gestión de los recursos. Y cuando tenemos un mejor conocimiento para empezar del relieve y de la superficie terrestre, entonces evidentemente vamos a tener una mejor planeación. Entonces, esos serían los desafíos. En cuanto a las limitaciones, pues yo lo plantearía desde el punto de vista de las metodologías que se utilizan, ¿no? Como ya lo mencionamos, hay la fotointerpretación, entonces en este caso, pues se puede trabajar bajo cierto tiempo, costos, niveles de análisis, sí, pues evidentemente la persona se puede cansar, ¿no? Obviamente de estar tanto tiempo haciendo una fotointerpretación. Y por otro lado, en el caso de las clasificaciones automatizadas, pues sí se tiene que tener cuidado en los resultados, en los análisis que se tiene. Tenemos que pasar de un análisis subjetivo, porque lo que yo analice, el mapa que yo obtenga, pues no será lo mismo que obtenga Sergio o que obtenga otra persona. Entonces, ese digamos que sería, pues tal vez una limitación, ¿no? Pero sin duda que obtener un mapa geomorfológico por este método de fotointerpretación será fundamental. Y bueno, en el otro aspecto, las metodologías automatizadas o semiautomatizadas, pues se requiere estar dando estos insumos de datos, de información a los algoritmos para pues generar estas clasificaciones en una forma más rápida, ¿no? Que necesitamos obtener ante los retos actuales de, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? En este sentido, esta información, hablaste de una interpretación subjetiva. ¿Hay algún tipo de posibilidad que a través de la tecnología, o no sé si se haga, que pueda hacer un análisis mucho más objetivo? Sí, justamente porque el modelo digital de terreno nos está dando bajo ciertas condiciones la información altitudinal en un espacio, ¿no? Esta resolución puede ser de metros, centímetros, milímetros, qué sé yo, y justamente ese es uno de los criterios o una más bien de las características que va incrementando la objetividad de nuestro análisis, ¿sí? Y a partir de esta información extraemos los atributos que ya mencioné, ¿sí? En este sentido, ¿me pueden explicar de qué manera la generación de los mapas geomorfológicos a partir de estos modelos digitales de terreno contribuyen a la comprensión y al estudio de los procesos geológicos y geográficos? Bueno, de inicio el mapa, el modelo digital de elevación es el insumo base para hacer el mapa geomorfológico, pero también requerimos de otra información, por ejemplo, geológica, geofísica, de mecánica de suelos, ¿no? Precipitación, etcétera, ¿no? Pero eso quiere decir que el modelo digital de elevación es fundamental, ¿sí? Pero el mapa concatena múltiples variables, ¿no? Entonces, en ese sentido, también necesitamos que la resolución del modelo digital, como la resolución de los otros variables, de los otros insumos, pues no necesariamente que esté en la misma escala, pero sí que tenga la misma resolución en cuanto a la cartografía. Ahora, otro aspecto también importante es que, aunque con el modelo digital se puede llegar a confeccionar de manera automatizada o semiautomatizada un mapa,
siempre hay que ir a campo y corroborarlo. Al momento de hacer un mapa, se tiene la responsabilidad de que se coloca un límite para darle un uso o una vocación del relieve. Y uno tiene que ir y comprobarlo. Yo tengo que asegurarme de que la cartografía esté hecha bien y no solamente confiar en el algoritmo, ¿no? Sí, y definitivamente que no nos podemos, bueno, no sé, todavía no hemos llegado al momento en donde podemos confiar 100% en la tecnología, ¿no? El recurso humano es muy importante para hacer también este trabajo de campo, esta verificación de que lo que nos están diciendo la información o los datos coinciden con lo que estamos viendo, ¿no? Sí, exacto. Yo no sé si sea realmente confiar o no. O sea, yo confío en la tecnología, okay, al grado de que yo muchas de las cosas que uso son tecnológicas. El asunto es que yo confío en la tecnología, pero yo tengo que también hacer mi parte del trabajo. Yo tengo que también usar el relieve. Yo también tengo que verificar las cosas, ¿no? Entonces, la tecnología nos ha dado el estilo de vida que tenemos el día de hoy. Claro. Y hasta cierto punto todos confían en ella y está bien, es válido. Pero también nosotros tenemos una parte importante del trabajo. Entonces, no hay que pensar solamente de que lo automatizado me va a venir a quitar un trabajo. Porque lo más importante es cómo usamos esta información. Claro. Y el usuario y el cliente, en este caso, son súper importantes, ¿no? En este sentido, ¿ustedes me podrán decir qué tanto han evolucionado los mapas? Pues muchísimo. Muchísimo. Digo, no quisiera aquí, pero muchísimo. Sí. Desde los mapas que se utilizaban para tratar de explorar territorios hasta el día de hoy en donde, por ejemplo, tenemos mapas a partir de técnicas fotogramétricas, no de un gran relieve, como por ejemplo la caldera, bueno, el cráter fotomagmático de Atesca, al cual tuve la oportunidad de ir y hacer el levantamiento, sino incluso de una pared, de un talud o de un monolito, ¿no? O un bloque. Es decir, la resolución en el análisis geomorfológico es independiente. Entonces, yo puedo hacer un análisis a una gran escala o a una pequeña escala, ¿sí? Y es una de las cosas más divertidas y por eso es que trabajo de eso. Hago la pregunta porque de repente, en el sentido común, no le damos la dimensión a la importancia de los mapas, ¿no? Digo, a lo mejor sí buscamos en el Google Maps una dirección. Incluso ya, bueno, tienen incorporado de que ya puedes ver la fotografía del lugar donde vas a estar. Pero más allá de eso, como profesionistas del área, como científicos de esta área, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, ¿no? Ustedes mismos lo proponen en términos de toda la tecnología, de cómo la están utilizando y de cómo es importante la utilización de estos recursos, ¿no? Y va a seguir cambiando. Sí. Bueno, pues en nuestro celular, ¿no? Simplemente todas las aplicaciones que utilizamos día con día, pues ya tenemos mapas con mayor precisión, ¿no? Mayor resolución y son los geoservicios, ¿no? Pues les agradecemos muchísimo la atención y la participación en este diálogo, también para que el público tenga mayor conciencia y uso de los recursos, de cómo se están utilizando la tecnología para la generación de en este caso, mapas geomorfológicos. Y pues agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Recordamos que solamente tenemos un planeta y tenemos que cuidarlo. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Thank you.